Buenos días, licenciada. Buenos días. La organizadora del Instagram. El coordinador. Coordinador del Cajem. ¿Cómo ves este evento de las muchachas jóvenes de Cajem? Pues es un evento donde se les da la oportunidad aquí en Cajem, en este certamen, de participar en nuestra belleza Cajem, evento exclusivo de Canal 2 Obregón, donde pues ellas se preparan y lo ven como una herramienta de preparación personal, de crecimiento, para independientemente hacia dónde se dirija, ¿no? Pero sí, este certamen tiene reglas, una estatura mínima, tener una edad, un rango de edad limitado, ¿sí? Y pues belleza de cuerpo y rostro. Pero más que un certamen de belleza, es un certamen pues que les da muchísimas herramientas, como te comento. Y ahorita ellas tienen la oportunidad de participar en el estatal. Ya fueron, en nuestra belleza Cajem pasó ya el mes de abril, y ahora ellas están seleccionadas dentro de las 12 semifinalistas para nuestra belleza Sonora, que uh-huh. es a celebrarse en Hermosillo el próximo 25 de junio. He sabido que aquí en Cajem es un semillero de muchachas bonitas, la estamos viendo aquí, ¿verdad? Está cultivando también la parte de la belleza, la belleza intelectual. Intelectual, claro que sí, es parte de. Uh-huh. Ya aquí en el estatal tienen su etapa de preguntas, y yo uh-huh. creo que esa etapa es la principal, ¿no? Que es la que al final, pues, es lo que las lleva a obtener esa corona. Las que estén más preparadas uh-huh. en su les hacen sus preguntas, y ellas pues ya contestan de acuerdo a su inteligencia, a la preparación que ellas lleven. Claro, ¿me puedes decir su nombre cada una, por favor? Claro que sí, mi nombre es Génesis Palencia Fraijo y tengo 18 años. Alejandra Rizondo Ave y tengo 21 años. Irma Miranda y tengo 18 años. Licenciada Clara Félix, coordinadora de nuestra belleza. Así poquito para que no se enfaden.